¿Amas a tu hija? ¿Cómo podría no amarla? Los niños y las niñas son iguales para mí. Ella es la sangre de mi sangre. Será igual a Mustafa y a Mehmet. Sultanım, üzülmeyin. Kim bilir, belki bir gün dönerim. Size hep bekleyeceğim. Ya convencer a mamá. Gracias, Mariam. Te lo agradezco mucho. Agradecerme no es suficiente. Dijiste que harías lo que yo quisiese. Bueno, ¿qué quieres que haga? Quiero que envíes una carta, ¿sí? ¿Qué carta? ¿A quién? A Bali Bey. Debe llevar tu nombre, pero por dentro tendrá escrito el mío. Es imposible. Pero lo prometiste. ¿Y qué hay con eso? No es posible. ¿Mehmet? Sultana. ¿Mehmet? ¿Mariam? ¿Qué están haciendo? Mi madre prepara unos aposentos. Iremos a verlos ahora. ¿Para quién? Para mí, Sultana. Tendré mis aposentos como Mustafa. Con una muchacha tan bella como usted, no fue difícil. ¿Cómo te llamas? Firuze. Firuze. Desde ahora, tú siempre peinarás mi cabello. Como usted quiera, Sultana. ¿Cómo estoy? ¿Me veo hermosa? Brilla como un sol, Sultana. Su belleza cegará los ojos de todos. Gracias, Firuze. Todo se debe a ti. Tú también te ves hermosa hoy. Se hace tarde. Papá ha regresado. Sultana Mariam, espere. No lleva su corona. Así es, lo olvidé. Lo ha esperado por años. Puede esperar un poco más. No puedo. Lo extraño. Firuze, ven. También vendrás conmigo. ¡Atención! El sultán Suleimán y el príncipe Mustafa están aquí. Mi hija Mariam. Mi luna, mi sol. Espera, déjame verte. Has crecido tanto. Lo extrañé mucho. ¿Mehmet? Su majestad, bienvenido. Solo una persona te extrañó tanto como yo. Mi madre. Creo que no deberíamos hacerla esperar más. Le pido a Alá para que en este sagrado mes de Ramadán escuche nuestras voces. Que se apiade de este pobre hombre y me permita verla una vez más. Su Alteza, el Príncipe Mehmet. Somorrud, vete de aquí. Mehmet, ¿qué ha pasado? Tú sabes bien qué pasó. ¿Por qué me mentiste? Hermano, tranquilízate. ¿De qué mentira estás hablando? No entiendo. Ya no juegues conmigo, Mariam. Nurbahar se hizo el aborto en la noche. Ese día que te llamé. Tú me dijiste que ya era tarde. Mehmet. No te atrevas a negármelo. Ya me lo dijo la médica. Sí, es cierto. Te mentí. Cuando te arrepentiste, ella aún estaba embarazada. Yo tenía que tomar una decisión. O cerraba mis ojos al ver tu error.
o por tu bien podías solucionar ese problema. ¿Quién eres tú para tomar esa decisión? ¿Cómo te atreves? Mehmet, no actúes así. Así debió ser. Yo pensé en tu futuro. No pienses, Mariam. ¿Cómo pudiste decidir en mi nombre? Nunca te lo perdonaré. No te atreves a hablarle así. Por favor, regresa a tus aposentos, Mariam. Regresaré a mis aposentos cuando yo lo desee, sultana. ¡Su majestad! Por favor, no le crea lo que dijo, su majestad. Mi madre nunca haría algo así. ¡Su majestad! Lo escuché hablar con Nasu Efendi. Le estaba diciendo... No quiero casarme con ella porque es solo una niña. ¿Crees que podría hacerte algo malo? Confía en tu madre, cariño. No te preocupes. Por favor, deténlo, madre. Debes cancelar esta boda. Nadie puede decirle no a una decisión del sultán. Te prometo que estaré allí para ti. ¡No puedo! Olvídate de Bali Bey. Piensa en ti misma. Bali Bey no te hará feliz. Confía en mí. Casarte con él es imposible. Mariam, ya no eres una niña. Lufti Pasha ahora es el gran visir. Es evidente que la sultana Shahrazad tiene poder en el consejo. Se deshará de mí y de tus hermanos. Apenas pueda. ¿Quieres que terminen heridos? Claro que no. Pero no tengo que casarme con Rustem Pasha para evitarlo. Soy tu madre y creo que esto es lo mejor que puedes hacer. Esta boda es por tu propio bien. Y quieras hacerlo o no, te casarás con Rustem Pasha. Se hacen promesas y se rompen. La vida, con todos sus dolores y alegrías, fluye junto a mí. La tormenta más grande se forma dentro de mí, pero no sale una palabra de mis labios. Nadie pregunta por mi corazón. Como el de todas las mujeres, mi corazón tiene secretos. Y como todos los secretos, serán revelados. Los secretos esperan el día en que los seres queridos duden de nosotros. El día en que todo salga a la luz. A veces, un solo secreto puede cambiar el curso de la vida. No fue un buen día en el palacio. Fue un día muy malo y muy triste. En especial para la sultana Hurrem, porque no dio a luz a un varón. Es una niña muy hermosa, sultana. Una de las normas del harén es, si una sultana no da a luz a un niño, eso significa que será débil a los ojos de todos. Se perderá y quedará olvidada entre las paredes del harén. Soy Mariam. Soy la única hija del sultán Suleimán y la sultana Hurrem. Soy su gema. Mis días de amor e inocencia han terminado. Crecí 1000 años en un día. Soy Mariam. Ya no me importará nada. Lo que nos une es su majestad. Mientras él no está aquí, no quiero ver su rostro ni tampoco oír su voz. Sultana, este no es el momento para esto. Por el contrario, debemos unirnos y permanecer juntas. No pondré mi mano en la de las personas que mataron a mi madre. Sumulak, Murhanak, la sultana Shahrazad tiene prohibida la entrada hasta que su majestad regrese. Nunca des órdenes que no puedes ejecutar. ¿Con qué derecho evitarás que yo venga? Solamente su majestad puede impedir que venga aquí, Mariam. Yo no soy como las otras sultanas. Soy la hija de Suleimán
y de la sultana Hürrem. No solamente puedo expulsarte del palacio, sino que también de la capital, y veremos quién me desafía. Sultana, de acuerdo a las costumbres del palacio que todos conocemos... ¡Cállate! ¡No me enseñes las costumbres del palacio! ¡No quiero verla aquí! Si desobedece esta orden, van a rodar muchas cabezas, y la de Murhanak será la primera. Es su decisión. ¿Mariam? Me he enterado, estoy muy triste. A la mediante... No le creo. No creo ni una palabra de lo que salió de su boca. ¿Qué significa eso? Todos saben muy bien de su enemistad con mi madre. Y también de Atisse y de Maidebrand. Aprovecharon la oportunidad mientras su majestad estuvo lejos. Cuida tus palabras, Mariam. No olvides a quién tienes frente a ti. Y usted tampoco debe olvidar a quién tiene frente a usted. Soy la hija del sultán Suleimán. ¿Dónde está mi madre? ¿Qué le hiciste? ¿Sabes lo que estás diciendo? ¿De qué me estás acusando? ¿Es mentira? ¿No es usted su enemiga? Durante años no hizo más que intentar deshacerse de ella. En especial la sultana Atisse. Intentó matarla muchas veces. Ahora no se pare frente a mí y me diga que ustedes no hicieron nada. Mariam. Estaba hablando de usted. La sultana Shahrazad no habló. Quizás usted sea más valiente. ¿Dónde está mi madre? ¿Qué le hicieron? ¿Cómo te atreves a interrogarme de ese modo? No te debo ninguna explicación. Regresa a tu palacio. Cuando quiera irme, me iré. A mí nadie puede darme órdenes. Si la han dañado a mi madre, sabré que fueron ustedes. ¡Lo juro! Quemaré este palacio. Es suficiente, Mariam. Detente ahora mismo. Si me haces enfadar aún más, juro que te arrepentirás de todo lo que estás diciendo. Sultana, usted es la que se arrepentirá. Cuando regrese su majestad. Los que le hicieron esto a la madre de sus 5 hijos no recibirán piedad de él. Situación actual, ¿cree que su majestad le creerá? ¿Qué es lo que quieres de mí, Mariam? Esa es la pregunta que esperaba. No se preocupe, tendré piedad de usted. Como mínimo, compartimos la misma sangre. Y solo quiero una cosa. Como tarde, mañana por la mañana, abandonará la capital. Se irá y nunca más regresará. Si tú revelaras todo esto, sabes que me exiliarían. ¿Por qué aceptarlo? Es una sultana orgullosa. Creo que quiere marcharse del palacio con su reputación intacta. Todos siempre dijeron que eras igual a Hürrem. Pero ahora eres más que igual a ella. Te convertiste en ella. Me honra que me diga eso. De hecho, quiero una cosa más de usted. Todo el dinero que ha hecho en los últimos años lo donará a la fundación de la sultana Hürrem. Sultana, sultana, recibimos noticias. Según parece, la sultana Shahrazad ya ha empacado sus pertenencias. Bien. Ella también ha donado 1,000,000 monedas a la caridad de la sultana Hürrem. Sultana, juro por Allah que me siento humilde frente a esa astucia. ¡Abran la puerta! ¡Debo ver al Pasha! ¡Rápido! ¿Rustam?
¿Qué sucede? ¡Adelante! ¿Qué sucede? Rustem Pasha, malas noticias. Descubrieron dónde se esconden. ¿La sangre de nuestro hermano en tus manos? Vine aquí a saludarte por el Eid, Mariam. Si no lo deseas, depende de ti. Pero jamás permitiré que me hables de este modo. Porque delante de ti tienes al único heredero al trono del Imperio Otomano. Es cierto. Veo a un heredero que estuvo dispuesto a todo. Si quieres, justifícalo. Pero en mis ojos, eres un asesino de hermanos. Solamente un cruel asesino, Selim. ¿Crees que eres una persona piadosa? ¿Acaso crees que no sé que tuviste que ver en la muerte de mi hermano Mustafa? Antes de buscar fallas en mí, mírate al espejo y busca las tuyas. María, mi hermosa hermana. Si lo recuerdas, mi madre dijo que nadie era inocente debajo de este techo. Todos viven lo que merecen. Esta es la última vez, Mariam. Si intentas sobrepasarte una vez más, te juro que te golpearé. Y ese golpe te aplastará. Estrellas en sus ojos. Y él la observaba como si su corazón se derritiese. Juro, sultana, que fui testigo de cada momento. Cualquiera sacrificaría su vida por esa clase de amor. No crea que su majestad solo será recordado por sus campañas. Quizás no viva para verlo, pero el amor del sultán Suleimán y la sultana Hürrem será recordado en el futuro. Vamos a irme, Zumbul. Este palacio vacío y silencioso me quema por dentro. ¿Qué sucederá con el príncipe Selim, sultana, y con la sultana Nurbanu? Primero enfrentarán a Alá, y luego a su hijo y a su nuera. Ganaron, Zumbul. Mi hermano ya no está. Selim ha ganado. Hemos perdido. Pero quizás Alá esté complacido con él, a diferencia de su padre. Lo vi en el mercado. Qué triste, qué pena me da. Así es como Alá lo está castigando. De hecho, la queda pena. Y es miserable, eres tú, sultana. Con estas palabras, estás probando que mereciste exactamente todo lo que te sucedió hasta hoy. Ahora vete de este palacio y nunca regreses aquí. Sultana, pero el harén estaría en problemas sin mi presencia. Alguien debe quedarse para poder instruir a las nuevas criadas. Así debe ser. Solo quiero ir con usted, sultana. Créame, lo juro por Alá. Que Alá te proteja, Zumbul. A usted también, mi querida sultana. Escríbame, por favor. Manténgame al tanto. Sultana.